El libro de Éxodo, libro de Éxodo, por favor. Eh, hemos titulado la meditación: Creyentes sordos, creyentes sordos. Bienvenida nuestra hermana Dora Benítez, nuestra hermana Marta Rodríguez, hermano Cándido, Mario Cándido, bendiciones. Hermana Irma Quintero, nuestra hermana Liz Rivera, ya está ahí. Bueno, ¿y cuántos hermanos Norma Márquez? Mar no sé si ya la saludé, pero sean bienvenidos, sean bienvenidos, hermana Conchi. Bienvenida también cada uno de ustedes, qué bueno que se han conectado. Mm, quizás tengo que ir a YouTube también para saludar a algunos. No vaya a ser que estén... In, ah, mire cabal, ahí está nuestra hermana María Ulloa, nuestro hermano Roberto Figueroa. Gracias hermano Robert por estar pendiente. Abrazos ahí, saludos a la hermana Rocío y a Edward. Vamos a ver, nuestra hermana Irma Funes como siempre y nuestra hermana Berta Campos están ahí conectadas con nosotros. Bien. Bueno, habiendo dicho ya eso, mis amados, vamos entonces a la palabra, vamos entonces a, a esta parte. Es solamente un versículo, Éxodo 6, 9, solamente un versículo y vamos a, eh, a confiar. Bueno, me gusta dar tiempo porque hay hermanos que usan su Biblia de papel, otros tal vez ya eh, tenemos la, la, una aplicación, pero bueno, esperamos que Dios nos, nos hable al corazón. Sí, hemos titulado la meditación. Eh, creyentes sordos, creyentes sordos. Vamos a ver, dice así el Señor en su palabra. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Leemos una vez más ese versículo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, háblenos al corazón. Pedimos a su Santo Espíritu que hoy, Señor, pueda atar los pensamientos, sentimientos de este inútil predicador, Señor. Porque tu palabra y el Espíritu Santo son más que suficientes. Por eso nosotros creemos, Señor, en la autoridad de su palabra, en lo viva y eficaz que ella es. Solamente, Señor, demanda que nosotros la leamos con fe, creamos que en ella no hay casualidades, que cuando la abrimos, Señor, algo quiere decir tú a cada uno de nosotros de manera diferente y de manera particular. Háblenos al corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, creyentes sordos. Creyentes sordos, así hemos titulado la meditación, y ya vio ahí en el texto que hemos leído que llega Moisés con un mensaje de esperanza, llega con un mensaje de esperanza a, a, allá a Egipto, porque el pueblo hebreo estaba pasando por eh, servidumbre, estaba siendo esclavo, este faraón los tenía oprimidos. Y pues cuando Moisés llega, qué bueno, porque llegó con alegría, ¿verdad? Este, llegó con, los ancianos lo recibieron con gozo, pero luego las cosas, cuando va donde Faraón y le dice, manda decir Jehová que dejes ir a mi pueblo, porque de aquí vamos, a tres días vamos a ir a ofrecer sacrificio. Y Faraón le dijo, esto lo vimos en el miércoles pasado, ¿quién es Jehová? Entonces no lo voy a dejar ir, ellos están, están desocupados y por eso es que quieren hacer esas cosas, ¿saben qué? Los vamos a mantener más ocupados, les vamos a quitar la paja para que ellos la busquen y van a mantener siempre la misma cuota. En ese contexto está ahorita y el pueblo se desanimó, el pueblo culpó a Moisés, este, Moisés también este, entró en desánimo y ahí, en ese momento, usted ve que eh, Moisés obedientemente vuelve otra vez a motivar al pueblo, pero ya el pueblo dice que no escuchaba a Moisés. Qué triste, mis amados, para muchos de nosotros, en este caso nosotros los pastores, que por ejemplo abrimos la iglesia, eh, usted no sabe lo que está detrás de una preparación de un servicio, para que otros quizás no valoren esa parte, no lo tomen con responsabilidad, bueno, especialmente aquellos que son cristianos o son hijos de Dios o pertenecen a una iglesia local, ¿verdad? Pero bueno en este caso es, es triste cuando usted quiere persuadir a alguien cuando usted quiere sacarlo de ese estado depresivo es, es, ese estado de enojo, ese estado de necedad y no quiere atender por la situación que está viviendo en este caso ese es el propósito de este estudio el que no permitas que tus malas circunstancias oye ven aquello, aquello sin sabor y yo sé que muchos estamos tristes estamos desanimados posiblemente nosotros vamos a trabajar, posiblemente nosotros caminamos, posiblemente nosotros sonreímos, pero en nuestro interior quizás estamos destruidos, quizás estamos devastados y eso nos puede llevar a lo que le sucedió al pueblo hebreo ahí en Egipto, que como no vio los resultados de primas a primeras, qué pasó? No escuchaba, no había efecto, no había Feedback, no había esa retroalimentación del mensaje que Moisés hablaba al pueblo. Dice que no lo escuchaban. Entonces, mis amados, eso me lleva a mí a cinco reflexiones antes de mi estudio. El primero de ellos, mis amados, mire, no confundas la alegría con el gozo del Señor. O sea, por favor hay que tener mucho cuidado porque yo no quiero que usted viva su vida de fe. En alegría sino en gozo y para ello mis amados recuerda usted cuando ya Dios se le apareció a Moisés en el monte Oreb monte de Dios a través de una zarza que ardía pero no se consumía ahí Dios se le revela han pasado ya 80 años eh, 40 años perdón ya Moisés tiene 80 años de edad y le dice yo te voy a usar para que tú vayas a liberar a mi pueblo y te voy a dar ciertas señales. Esas señales de que la vara se convertía en culebra, de la lepra y todo, este, Dios se le revela a Aarón, lo sale a encontrar, le, le lo lleva a los, a los ancianos, a los ancianos de Israel. Y cuando él hace todo eso, sabes que el pueblo de Israel, los, los, los ancianos, todos se alegraron, hubo gozo. ¿Por qué? Porque llevó un mensaje de esperanza. Pero ese mensaje de esperanza por las cosas que no les habían salido como ellos querían, ¿qué pasó, mis amados? Se desanimaron. Entonces, prueba, en, prueba o oh, aquí quiero llegar, es que una cosa es que usted reciba el mensaje, la palabra, con emoción, a que la reciba con gozo. Fíjese, es totalmente diferente, mis amados. Yo recuerdo, eh, tengo un, el pastor que a mí me bautizó era... Pastor de nuestra iglesia central, él se, se llama Carlos Navarro. Y sabe que tiene, tiene como principio en su congregación aquellos hermanos que están pasando por su primer amor y que quieren leer la Biblia y que quieren congregarse. Y cuando llegan y quieren servir, les dice esto: espera que te pase la emoción y después vuelve. Porque hay muchos que no dimensionan el compromiso que requiere de servirle a Dios, no dimensionan la responsabilidad que esto quiere requiere. Y no es una simple emoción, no es un, es que yo siento en mi corazón, esto es ser instrumentos en las manos de Dios. Y para ello, muchas veces el servidor pasa a estados de, de ánimo difíciles, complejos, de enojos, de inconformidades. Y todas esas cosas, eh, si usted no madura, usted no lo controla, deja de servir, usted renuncia a su ministerio. Eh, hay, yo le llamo cristianos. Mar, mar. No me acuerdo la, la palabra que uto, utilizo, pero mire, no confunda la alegría con gozo. Muchos se alegran con las palabras. ¿Y esto cuántas mujeres han sido rendidas y engañadas por las palabras? ¿Sí? Confundieron, confundieron esas palabras muy poéticas, muy bonitas, pero que al final llevaba engaño. ¿Sí? Esto solo a mí, eh, cuando estaba viendo yo esto, no confunda la alegría con gozo. Claro, hermano, porque muchos no saben que el evangelio demanda convicciones, no emociones. Demanda que usted sepa en quién ha creído. Demanda que usted sepa para dónde va cuando se muera. Demanda, hermano, que usted depende de Dios, no de su trabajo. Demanda que usted confíe en lo que Dios da y en lo que Dios quita. Así está usted ahorita. Y si no, mis amados, o sea que ahora entiende que mucha gente lo que hace solamente es entretenerse con el mensaje. Dicen, muy, qué bonito estuvo el servicio, pero sus vidas siguen siendo iguales. No cambian, no ponen por obra lo que escuchan. Bueno no confunda la alegría con el gozo. Sí, algunos saben, este es el, el, el punto, miren, no queremos pasar por los procesos de Dios. Si Dios lo dice, lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. ¿Qué le dijo a Moisés? Yo voy a sacar con mano poderosa a mi pueblo, con mano extendida. Qué maravilloso eso. Pero ¿sabe qué? No quisieron pasar por ese proceso. Los que ya conocemos esta historia, antes de liberarlos, ¿qué se dio? Se dieron las plagas. Y, pero por lo visto, el pueblo de Israel quería las cosas para ayer. ¿Sí? Entonces, ahí vamos en la segunda reflexión. No esperes que todo sea fácil en el Señor. No, hermano. No esperes que las, todas las cosas sean fáciles en el Señor. Porque si fuera, mire, si no. Si fuera. Eh, si no fuera difícil, o si fuera fácil, hermano, en lugar de imposible, Dios no se glorificara. Si todo fuera fácil, es como cuando aquellos hermanos hacemos la broma nosotros los predicadores y decimos: Ay, pastor, ayúdeme a orar porque tengo gripe. No, hermano, tómese unas dos Terraflu, o tómese un té de Terraflu, una subaspirina o algo, acetaminofén, porque para eso Dios ha dejado la ciencia. No sé si me está comprendiendo. Las cosas fáciles, hermano, digo yo, ¿dónde se va a glorificar Dios? No, Dios se glorifica en lo difícil e imposible. En aquellas cosas, hermano, que usted se queda, definitivamente, Señor, estás con nosotros. Definitivamente, Señor, tú nos das tu respaldo. ¿Por qué? Por las cosas que estamos viviendo, por las cosas difíciles que se están dando. O sea, no espere que las cosas sean fáciles. Mire, en nuestra iglesia... Se oye fácil, hermano, decir 12 años de historia y victoria. Uh -huh. Pero hemos pasado por diferentes pruebas. Muchos hermanos acá, sus familiares se han graduado, Dios se los ha llevado. Hemos tenido que llorar a través de esa, esa, esas pruebas. No ha sido fácil, hermanos. Entonces, por eso yo quiero que usted entienda que las cosas en el Señor no, no, no son fáciles. A, a, a Josué que le dijo, mira, esta tierra te daré, pero vas a conquistarla. O sea, no se la dio en la boquita, porque muchos eso es lo que queremos. No, en ocasiones Dios nos va, va a querer que nosotros conquistemos lo que Él nos quiere dar. Seguramente porque solo así, mis amados, le damos valor. Yo no sé acá cuántos, bueno, esto, eh, si lo trasladamos a la parte emocional, familiar, de pareja, mire en una vida de pareja ¿qué cosas no se pasan? se pasan pobreza se pasan errores se pasan imperfecciones muchas veces hasta gracias a Dios se logran rescatar aquellos que en algún momento el hombre o la mujer ha sido infiel y ya con, lo, con el pasar de los años todo eso lo recuerdan como hasta no sé de alguna manera y dicen mira gracias a Dios todo lo que hemos pasado pero seguimos juntos o sea no ha sido fácil no ha sido fácil me acuerdo yo que una vez me invitaron a un, a un aniversario de 50 años de casado. Yo bien emocionado por la comida que me sirvieron, porque llevaba hambre, este, yo bien alegre y le digo a la señora, mire, dígame ¿y cuál, cuál ha sido la clave, le digo, para durar tanto. Paciencia y perdonar a este desgraciado. Me dijo. <laughs> O sea que todavía había unos pequeños canutitos de raíz de amargura de la señora. O sea, se podrá imaginar, me dijo, para llegar hasta aquí he tenido que ser paciente y he tenido que aprender a perdonar. O sea, si se oye bien, ¿verdad? 50 años. ¿sí? Por eso, mis amados, nosotros decimos, algunos quieren muchas cosas, pero no quieren pagar el precio. Mire, a, a mí me pasa, yo soy hermanos un poco extremo en esa parte. A mí me gusta que el que va a ser líder, que sude bien la camiseta. O sea, hay mucha gente que, mire, no viene casi a la iglesia. O sea, casi no se congrega. Y, y, y quiere que se le dé un liderazgo. Por favor, hermano, viene tarde. O sea, lo más posible es que vos vas a perder tu liderazgo. Porque estamos hablando de pagar un precio. Y muchas veces nosotros por eso este, dicen, no, es que el pastor es bien extremo. No, ¿no será que queremos formarte bien para que cuando salgas de Egipto seas un conquistador, no un conquistado, que a la hora de las pruebas no retrocedas. Mire, por eso, mis amados, la vida de fe se requiere tener buen carácter, buen carácter. Ahora, otra reflexión que yo puedo encontrar de Moisés de regreso a Egipto, hermanos, que el pueblo puso demasiada atención a lo complicado de su condición. El pueblo de Israel puso demasiada atención a lo complicado. Yo digo este principio. Si Dios lo ha dicho, se va a cumplir. No importa lo que yo esté pasando, no importa lo que yo esté viviendo, con o sin mí, los planes de Dios se cumplen. O sea, sencillo como eso, y no importa lo complicado. Mire, yo estoy convencido, hermano. Nuestro ministerio, el tabernáculo de Hollywood... No viene de la mente, no viene del corazón de este inútil predicador. Esto viene del corazón de Dios. O sea, no es, créanme lo que no es una estrategia, no es un capricho, no es, no es nada de eso. Simplemente, poco a poco, el Señor nos ha llevado a muchos a entender que Él nos quiere, Él quiere que seamos parte de este ministerio, que, que somos una pieza en este ministerio y estamos convencidos. Hemos pasado cuántos años. Para decir que esto no es de Dios, por favor, hermano. Entonces, pero claro, eh, necesitamos para continuar no detenernos tanto a los problemas que estamos viviendo. No, tenemos que enfocarnos en las promesas que Dios nos ha hecho. Para poder, porque el pueblo de Israel, cuando en el momento que se le complicó el, el no hacer la cuota de los ladrillos, el castigo y todo, se empezaron a que, hermanos. Ya no oyeron a la palabra de esperanza. Dice ahí claramente en el versículo 9, ellos no escucharon a Moisés porque estaban poniendo demasiada atención a su problema. Mire, a mí me encanta ese eslogan y lo voy a repetir cuantas veces sea necesaria. Hermanos, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. O sea, por favor. No le ponga demasiada atención. Mire, pastor, el hombre se fue con esa mujer. Mire, si ese hombre, Dios se lo va a regresar, que se lo regresa, se lo regresa. Si ese trabajo es suyo, nadie se lo va a quitar. Si ese vehículo, hermano, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, nadie las puede arrebatar. Ni el que más se enoje, el más triste, el más inconforme. Si Dios ha dicho que lo va a bendecir, lo va a bendecir. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios así lo ha dicho. Entonces, dejémonos de centrarnos o concentrarnos eh, eh, en, en la gente. Mire, perdóneme, pero muchos no saben manejar, por ejemplo, las redes sociales. Muchos no saben manejar. ¿Por qué? Porque ese, esa, eh, ¿cómo, se, ¿cómo diríamos? Esa inmadurez. De andarse hablando y tirando las indirectas, ¿por qué no agarras el teléfono y hablas claro? O sea, y no que andan con esas dime y te direte, ¿verdad? Entonces, algunos como no tenemos esa capacidad, ese dominio propio, entonces no le conviene estar viendo o tener de amigo gente porque se va a amargar. Se tiene que tener madurez en esa área, dominio propio. Y eh, hay gente que no tiene dominio propio para ver noticias, porque, mire, en estos tiempos de COVID... Mucha gente entró en pánico, no en miedo, en pánico, gracias a los medios de comunicación. En lugar de confiar más a la palabra de Dios. O sea, ese fue el problema. Entonces, para mí, una de las reflexiones de Moisés de regreso a Egipto fue que pusieron demasiada atención a lo complicado de su condición. Mire, cuarta reflexión, sería una libertad en el tiempo y al estilo de Dios. Esa es otra cosa de tomar en cuenta para nosotros. Sería una libertad en el tiempo y al estilo de Dios. Esas dos cosas nos faltan a nosotros en las pruebas que pasamos. No se va a solucionar a su estilo. Dios tiene sus maneras de darle solución a eso. Usted solo crea a lo que Dios le dice a través de la palabra. Pero no, señores, es que yo quiero que, que, que por ejemplo. Es que yo quiero ese, ese trabajo, es que yo quiero en esa universidad. No espérese. Su bendición va a ser en el tiempo de Dios y, en su, y a su manera, no a la suya. Muy importante. En, es, en esto, hermanos, ¿sabe qué demanda Dios en esos momentos complejos? Dios demanda de usted y de mí paciencia. Paciencia. Esa es una virtud que necesitamos desarrollar a diario. Paciencia para con la pareja, paciencia para con los hijos, paciencia para con los que cantan, paciencia con todos, hermanos. <laughs> paciencia. Paciencia, esa es una de las virtudes, hay que aprender a esperar en Dios. Porque hay cosas que no se van a hacer en su tiempo. Hay cosas que no se van a hacer como usted se lo está pidiendo a Dios. Dios tiene sus maneras y Dios tiene sus tiempos. Demanda paciencia. Y la última reflexión de esta ida de Moisés a Egipto nuevamente, después de que venía de allá del monte Oreb, hermanos, sería una libertad a su manera en el tiempo y a su estilo. Y ahora a su manera. ¿Y esto qué significa, Pastor? Que demanda confianza. Demanda confianza. Ellos, como se habían complicado la situación donde ya Faraón, en lugar de dejarlos libres, les dobló el trabajo y luego también los estaban azotando, ellos, en lugar de mejorar, con la llegada de Moisés y el mensaje que pasó, se empeoró supuestamente. Así hay muchos. Ay, Pastor, yo desde que comencé a servir, estoy siendo más probado. Ay, Pastor, yo desde que me hice cristiano, estoy siendo más probado. No. Desde que te hiciste cristiano, bienvenido a los planes perfectos del Rey de Reyes. Bienvenido aquel que te ha inscrito en el libro de la vida del Cordero. Bienvenido aquel que te escogió aún desde el vientre de tu madre. Aquel que sabe cuándo ibas a nacer. Aquel que sabe cuándo le ibas a recibir. Aquel que sabe qué don, qué función te iba a poner dentro del cuerpo de Cristo. Pero en las situaciones complejas el Señor demanda que usted y yo confiemos en todo tiempo. En todo tiempo, mis amados. Esas cinco reflexiones yo quería dejárselas antes de entrar a los desafíos de un buen creyente. Porque ya ve que los creyentes que no saben controlar sus problemas, no saben controlar su enojo, no saben controlar su inconformidad, no saben controlar su tristeza, no saben controlar su desánimo, no van a oír a Dios. No van a oír a Dios, le ponen demasiada atención a su problema en lugar de alzar sus ojos a los montes y saber que nuestro socorro viene de Jehová, Salmo 121. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria, hermano. Ya aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mi meditación del día 10 se llamaba eso, siempre o de vez en cuando, porque siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia, siempre, siempre, no importa la condición que usted atraviese, no importa, pero hay creyentes sordos que están poniendo demasiada atención a lo complicado, al resultado del examen, a la deuda que tienen, a la falta de trabajo, a sus estados de ánimo, no, hermano. Nosotros los cristianos o los buenos cristianos deberíamos de confiar, esperar, depender solamente de Dios. Y a ellos se les complicó. Entonces, los desafíos de un buen creyente. Miren, hermanos, vamos a comenzar en primer lugar, acompáñenme a Éxodo 6:12. Vamos a ver, para mí en lo personal sé que es un desafío. Tal vez, hermanos, usted dirá, "Pastores, que usted no está en mis zapatos, usted no está en los míos." O sea, cada quien estamos librando pruebas, batallas. ¿Sí? Pero nuestras circunstancias no nos deben de volver sordos a la palabra de Dios. Tenemos que creer como le dijo unas palabras Jesús a Cornelio, "No temas, cree solamente." Pedro, ¿por qué dudaste? Por qué le pusiste atención a la tormenta? Mira la proeza que hiciste de caminar sobre el agua. Mira ya diste pasos de fe. Por qué estamos ahorita en, la, en esta situación dudando, retroce, querer, queriendo retroceder, queriendo renunciar? Nosotros no somos de los que renunciamos. Nosotros somos los buenos cristianos. A mí me han enseñado y yo lo vivo con las botas puestas y de cara al sol. Así se, esto, hermano, es de convicciones. Por eso le digo los desafíos de un buen creyente. En primer lugar, mire, tienes que sobreponerte a tu poca voluntad con Dios. Yo sé que pasamos por ahí muchos. No, que mejor yo ah, no voy a ir. No, anda vos a la iglesia, aquí me voy a quedar. O sea, ya no queremos seguir. Y tiene hasta cierto punto. La parte emocional se la entiendo, pero la parte espiritual jamás. Ninguna excusa es aceptable delante de Dios para que usted no se sobreponga de esa poca voluntad que tiene para Él. Deje de ir en sentido contrario. Ojalá que los que me ven diferido o ven este mensaje para criticarme. <laughs> Deje de ir en sentido contrario. Deje de ir en sentido contrario. Obedezca a Dios. Deje de estar luchando con sus caprichos, con sus inconformidades. Deje de estar poniendo la mirada en esta belleza imperfecta. <laughs> es que hay gente, hermanos, que tan infantiles, que de mi gris quieren ocultar su negro. Deje de andar. En contra de la voluntad de Dios. Algunos ya le llamaron. Algunos no quieren dar ese paso. Porque ha habido algo, una circunstancia. Donde ya no oyen a Dios. Hoy oyen su corazón. Hoy escuchan su corazón. Y eso es bien peligroso. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mis amados, ya no huyan. Usted sabe el llamamiento, usted sabe la promesa, usted sabe el pacto que le hizo a Dios. Ya no huya. Y por último, le voy a decir algo que espero que le dé escalofríos. No permita que Dios trate con usted. No permita que Dios trate con usted. Porque yo le dije es un desafío, mis amados. Porque solo usted sabe el dolor que siente. Eh, lo, lo que lo han defraudado, este, el tamaño de su problema, yo sé. Y eso le digo, afect, nos afecta, claro, pastor, y usted, claro, hermano, si a mí los problemas muchas veces hasta me quieren robar la paz para preparar un sermón. Pero me voy a detener en el problema o me voy a detener en oír a Dios. Tengo que detenerme a oír a Dios. Pero para ello, muchas veces, el problema que lo hace a uno, lo desanima. Qué lo hace a uno, lo quiere resentir. Qué lo hace a uno, lo quiere demotivar. No, mis amados. ¿Sabe? Deje de ir en sentido contrario. No huya. No permita que Dios trate con usted. Yo no estoy hablando de su vida. Yo solo me acuerdo de Jonás. O sea, no estoy hablando de usted. Estoy hablando de Jonás. Que él, que él para poder volver en sí, se lo tuvo que tragar un gran pez. Y ahí hay una oración tan hermosa que la hace, pero que si no la hace de manera verdadera, no sale del pez. Hay algunos que les está lloviendo sobremojado, están pasando tan mal y no enmiendan, no corrigen, no, no quieren salir, hombre. Por favor, sobrepóngase. De la poca voluntad que usted tiene para con Dios. Recuerde su promesa, recuerde sus tratos, recuerde si antes servía, recuerde si antes se congregaba. No sé si alguien va a ver este servicio en el hospital. No sé si lo va a ver en la cárcel. No sé si lo está viendo con su amante. Porque aquí habemos de todo. Porque hay algo que nos está estorbando. Pero si usted. Yo le, por eso le dije, los desafíos, si usted está escuchando, si usted está viendo este, este servicio, Dios quiere hablarle directamente. Como dijo nuestro pastor Junior ahora en la predicación, Dios habla de manera personal. O sea, él estaba en su armario arreglando sus, su ropa de la semana y escuchó un predicador y dijo, si es de Dios va a decir mi problema y lo menciona. Entonces, ¿usted cree que es casualidad que usted se conecte? Que usted escuche, que en ocasiones quizás usted quiere ir en sentido contrario, quiere huir, porque no se sobrepone a su poca voluntad con Dios. No permita que Dios trate con usted, se lo voy a repetir hasta la saciedad: no permita que Dios trate con usted. A las buenas, hermano, porque yo he visto que los métodos de Dios a los métodos de Dios nadie se resiste. Como pastor se lo digo. Dios queriendo con alguien a las buenas, pero por con tu mágico y rebelde, hermano, por soberbio, por necio, Dios tiene que doblar el brazo. Hasta que entienda que con Dios se hacen las cosas como él dice. Si usted antes recuerde su primer amor, por favor, sobrepóngase a su poca voluntad con Dios. Mire, dice, respondió Moisés en el versículo 12: Respondió Moisés delante de Jehová: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de, de labios? Ya empezó otra vez él a querer poner sus excusas. Pero sabe que me encantó de Moisés que al final fue hombre. Que esa es la parte que nosotros también debemos de aprender. Hay una enseñanza de Jesús que a un siervo le dijo: Mira, anda y ve a hacer tal cosa. Y le dijo: Sí, y no fue. Y otro que dijo: Yo no voy a ir porque no sé qué. Y renegó más que no sé qué, pero terminó yendo. Y dijo: El quién hizo la voluntad: El que dijo sí o el que obedeció. El que obedeció. Entonces, por favor, sobrepóngase, sobrepóngase a esa poca voluntad que usted ha estado manteniendo para con Dios. Dios no le acepta su renuncia. Dios no le acepta que usted cuelgue los guantes, como decimos. Dios no le acepta nada de lo que usted quiere hacer según su corazón. Por eso, en segundo lugar, los desafíos de un buen creyente. Dije desafíos. Porque sé que esto solo manso, los siervos eh, mansos y humildes de corazón lo van a obedecer. Número dos, otro desafío de un buen creyente es continuar con los planes de Dios a pesar de todo. Otro desafío que nosotros los cristianos tenemos es continuar con los planes de Dios a pesar de todo. Aquí Moisés no dijo, Pues yo renuncio. Si esto no me cree el pueblo, no me cree faraón, y yo que estoy haciendo aquí. Así ya vemos muchos donde cuando no vemos resultados de nuestras intenciones, ¿qué queremos hacer? Desistir. Y Moisés no al final supo controlar, supo estabilizar ese tipo de emociones, enojo, quizás frustración tristeza eh, siempre sabe que saca dice ya ves que yo te dije que por eso no quería venir o sea empieza ya vamos a ver más adelante si ya te dije que yo ni, ni puedo ni hablar bien o sea empezamos nuevamente porque hay un desafío de parte suya y mía cuando las cosas no están saliendo bien es continuar con los planes de Dios a pesar de todo es continuar con los planes de Dios a pesar de todo. Le voy, a, le voy a, a dar tres recomendaciones. Número uno, algunos necesitamos pasar la página de nuestras deficiencias e imperfecciones y seguir de la mano de Dios. Algunos necesitamos pasar la página. Quiero ver cuántos están aquí casados, acompañados y rejuntados. Usted necesita pasar la página, usted también, usted también, usted también, usted, usted y usted Mire cuántos, cuántos necesitamos Por ahí tenía en cerca, gracias, tal vez me la trae estapadita por favor Ahí, gracias Bien, mire mis amados Algunos necesitamos pasar la página de nuestras deficiencias e imperfecciones ¿Y quién dice que usted es perfecto? ¿Quién dice que usted no se va a equivocar? ¿Quién dice que usted no va a tomar malas decisiones en esta vida? Yo siempre digo, a mí me puede condenar un error, pero nunca me va a condenar una necedad. Porque como todos soy imperfecto. Usted no se puede excluir del de círculo de la imperfección. Porque el hecho que su pecado sea diferente al del otro no significa que usted es más santo. Es importante, ahora reflexione. Y corrija ciertas deficiencias Ciertas deficiencias Usted sabrá Para eso contamos con el Espíritu Santo Mire, hoy, hoy hablaba yo acerca de De Sansón Sansón le pidió una oportunidad a Dios Si sí, Dios es un Dios de oportunidades ¿Quién dice que no? Dios es un Dios de oportunidades Lo que pasa es que algunos Que se la pican de perfectos no le han fallado a Dios supuestamente ahora, pero en su pasado posiblemente sí, o posiblemente en el futuro porque arrieros somos y en el camino andamos. Pero mire, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de restauración. Mire lo que dijo, le dijo a sus discípulos, "Id y aprender lo que significa misericordia." Esa parte a muchos se les olvida. Entonces, pero usted necesita pasar la página y no quedarse atrapado en el sentimiento de culpa, en el sentimiento de lo que dañé, en el sentimiento de por qué desperdicié esto. No, hermano, usted no puede hacer nada con su pasado. Ahora necesitamos tomarnos de la mano y continuar con lo que Dios tenga en su misericordia en el futuro. Continuar con los planes de Dios, hermano, a pesar de la oposición de las personas. No crea que usted no va a librar oposición con la gente, claro que sí en su trabajo, con sus vecinos, en la iglesia muchas veces. Claro que hay oposición, porque Satanás usa a las personas. Pero usted tiene que continuar con los planes de Dios a pesar de todo, a pesar de lo complicado que está su situación. Usted necesita continuar. Le dije un desafío. Número uno. Le dije sobreponerse a su poca voluntad con Dios. Número dos, continuar con los planes de Dios a pesar de todo. Los desafíos de un buen creyente. Número tres, obedecer sus órdenes. Hay cosas que Dios no te va a decir y querés, tenés que hacerlo. Hay, 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 hay cosas que Dios te va a decir que hagas, no que si quieres hacerlo. Miren el versículo 3, 6, 13. Entonces habló, habló, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel. ¿Les dio qué? Mandamientos, instrucciones claras. Mandamientos. Y un mandamiento no es para, y, y lo hago, no lo hago, no. Mandamiento es para cumplirlo. Entonces, en tercer lugar, otro desafío que. Dios pone en, la, en el corazón o de un buen creyente es que sea capaz de obedecer sus órdenes. Yo no sé aquí cuántos machos alfa pecho peludo hay, pero no sé cuántas veces en algún momento ha querido dejar a la mujer. Israel brincando esta hermana soledad. ¿Usted no ha querido ir? ¿Usted ha querido salir y decir esto que se termine, hombre? Hay que veas si Oscar tiene padrastro, para mí no me importa. Yo de todos modos. Y usted sale y se va y, y de repente le dice a Dios, regresate a tu casa y deja de estar inventando. O sea, y usted tiene que hacerlo en contra de su voluntad, porque usted no está a gusto, porque tal, lo que sea. Pero una orden es para obedecerla. Entonces, mire, yo creo hermanos esto, mire. Cuando usted está pasando por dificultades que le ha fallado a Dios, porque yo veo en esta historia, en esta relación de Dios y Moisés, a un, a un Dios paciente, comprensivo, a un Dios amigo para que este hombre cumpliera los planes que tenía para con su pueblo. Mire, el Señor muchas veces motiva más que reprocha, más que reprochar. El Señor motiva más que que reprocha nuestras acciones. No sé cuántos han leído ese momento cuando Jesús le dice a sus discípulos que él va a ser entregado. Entonces Pedro sale y le dice, "Señor, yo soy capaz hasta de dar mi vida por ti." Y le dice el Señor como ya sabía lo que iba a hacer Pedro le dice, "Tu vida si esta noche el gallo va a cantar tres veces y me habrás negado, no, le dijo. Y todo, verdad? Pues al final, al Señor lo crucifican. A Pedro le embargó esa, ese, ese estado de conciencia que se sentía tan mal por haber negado a Jesús. No sé ustedes, ustedes son cristianos, hermano. ¿Nunca se han sentido algo mal por haberle fallado a Dios? Pero así de veras. Aquí uno se siente, ay, dice, y viera uno de que es pastor, uno se siente peor todavía, porque estos de mi iglesia quieren agarrar. Entonces, ay, hermano, y Pedro no quería, no quería seguir. Y allá, cuando él se va nuevamente a su práctica de pescar, de pesca, se le aparece Jesús y le dice, No han pescado nada, y le dice, No, tiren la red a la derecha y agarran un montón de peces. Y cuando ya llegan a la orilla, el Señor ya les tiene preparado peces ya asados. Y ahí comienza un diálogo con Pedro. Y ese diálogo, Jesús no le reprochó y le dijo, "¿Ya ves que te dije que me ibas a negar? <laughs> ¿Ya ves? Y por eso, mira, por eso andas aquí, por eso mira ni has agarrado nada." No. Fíjese que para mí empieza Jesús a motivar a Pedro, a motivarlo para que volviera, para que retomara lo que un día Dios había puesto en sus manos. Porque Dios, hermano, motiva más que hacer reproches. Dios nos motiva. Y esta noche te está motivando, pero tienes que obedecer. Tienes que obedecer. ¿Sabes que el Señor conoce más el corazón? ¿O se agrada o se complace más de nuestro corazón que de nuestras capacidades? ¿Eso te lo puedo decir, hermanos? O sea, es bella la perfección. Es bello, mis amados. La verdad, la excelencia sería. No la perfección, es bella la excelencia. Dominar un instrumento, el teclado, dominar la guitarra, cantar. Tocar, cantar bien, dar las notas, o sea, es bueno. Pero sabe que muchas veces esa perfección o esa excelencia nos lleva al envanecimiento. Y no, pues como yo, y como aquí, y como allá, cuidado. Porque Dios nunca vio tus habilidades, Dios vio tu corazón. Ese fue el punto de partida para que tú te perfeccionaras. Nunca vio tus capacidades, porque Dios a quien llama es que perfecciona. Entonces el Señor ve más tu corazón. Mira, ¿cuántos de nosotros hemos sido recibidos a misericordia? Siendo lo peor, nuestras vidas destruidas, porque muchos somos la carta de presentación del amor, de la paciencia. De la restauración y de los planes soberanos de Dios. Porque, seguramente, yo en mi colonia, para muchos, yo no debería ser pastor. Para ellos. Pero como el llamamiento no viene de ellos, que comanchucho. Sencillo, hermano. Entonces, hay que obedecer sus órdenes porque tenemos un Dios de misericordia. Eso dijo Pablo. Doy gracias a Dios, y dijo esta expresión: mire, porque me tuvo por fiel. Yo no creo que solo al apóstol Pablo tuvo por fiel. Con honor a la verdad, hermanos. Aquí muchos que yo conozco de nuestra iglesia son fieles al Señor, no porque lleven una vida santas y perfectas, sino porque desde que se, se vinieron a la iglesia. Les ha pasado de todo, les han, y quizás le han fallado a Dios, pero siguen de su mano. Siguen de su mano. Y es la invitación que yo le estoy haciendo a usted. Es Dios quien lo tiene por fiel. A mí no me pregunte que voy a salir peor que usted. Dios sabía que Pablo, a pesar de todos sus errores o imperfecciones, nunca iba a traicionar la fe. Nunca. Y hoy meditando yo en esto, fíjese. Si yo volviera a nacer, yo antes de ir a la universidad y estudiar una licenciatura en Ciencias de la Educación, yo quería ser doctor. Ese era mi sueño, mi sueño frustrado, por eso me corté queriéndome coser. <laughs> y mis amados saben que hoy caminando por donde está mi oficina, le puedo decir que si yo volviera a Nazar, si yo volviera a Nazar, no me cansaría de elegir o tomar la decisión de ser pastor. No me cansaría. Estoy convencido para lo que Dios me llamó: Dios, no las personas. Porque mis enemigos, mis detractores, para ellos yo soy un lobo, quizás, pero para Dios no. ¿Qué es lo que interesa? Porque al apóstol Pablo, cuando recién se había hecho convertido, ni se querían juntar los hermanos con él. <laughs> Porque claro, el testimonio se construye, el buen nombre se construye. La confianza cuando se pierde se tiene, se tiene que trabajar para volver a recuperar. Pero nada que, nada que no pueda ser restaurado en las manos de Dios. Pero tienes que obedecer sus órdenes. Y por último, mis amados. En último lugar, le dije los desafíos de un buen creyente. Yo no sé si usted está como estos, como estos eh, hebreos allá en, Egip en Egipto, que debido a, a lo complicado de su problema, no oían la voz de Dios. Yo espero que usted sí la haya escuchado. Pero para ello hay que cumplir cuatro desafíos. Número uno, le dije sobreponerse a la poca voluntad que usted tiene para con Dios. Número dos, continuar con los planes de Dios a pesar de todo. Sigamos. Número tres, obedecer sus órdenes. Usted siga, Dios le dice que continúe, y en cuarto lugar, saber que lo imposible lo hará él, no tú. Mire siempre en el versículo 13. Entonces Jehová habló a Moisés y Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y, y para Faraón rey de Egipto. Les dio mandamiento para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Quién lo iba a hacer eso? Ellos no, lo hizo Dios. Dios trató con ellos. ¿Y qué llevaba y qué llevaba Moisés, hermano? Llevaba una vara. ¿Quién lo sacó fue la mano poderosa de Dios? Algo que a muchos se nos olvida. ¿Quién te sanó? ¿Quién te proveyó trabajo? ¿Quién te trajo a este país? ¿Quién te dio estatus? ¿Quién te dio los dones? de Dios. Recuérdalo siempre. Por eso tienes que saber que lo que tú estás pasando puede hacer que haya, sea algo complicado, algo difícil o imposible para nosotros, pero nunca para Dios. Nunca para Dios. Así que yo le invito, número uno, ore. Orar es. Tener comunión con Dios. Ore. Número dos, confíe. Aunque las cosas estén complicadas, confíe. Lo que usted, vuelvo a insistir: hay cosas que están bien complicadas, ya no meta mano. Hay cosas que están bien complicadas, ya no hable. Hay cosas que están bien complicadas, ya no gaste. Hay cosas que están bien complicadas, ya no haga nada, hermano. Mejor confíe, mejor ore. Mejor deje que Dios le ponga una palabra para que usted se sostenga de ella. Para que usted confíe, aunque las cosas estén difíciles. No mire para atrás. No se detenga a ver lo complicado. Hermano, no se rinda. No se rinda. En este contexto, todos sabemos que Dios lo sacó con mano poderosa. Fue en el tiempo de Dios, fue en la manera de Dios. Entonces, no nos rindamos, hombre. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. Y por último, espere y descanse en Dios. Espere y descanse en Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Viviendo un día a la vez. Mire, vivir un día a la vez. Número uno, no vale la pena amargarse por las palabras ignorantes de otro. Vivir, hermanos, esperar y descansar en Dios, no, no esperar o ser, que yo voy a ser infeliz porque alguien no me ama, no, Dios me ama. Ay, aquí estoy triste porque me dejó mi marido. ¿Llorará por otro o por dos? Por dos meses, que Dios me dé la fuerza necesaria si sí, descanse en dios un día a la vez mire hoy su enfermedad su problema si sí, ya hoy en la noche hay que dormir hombre en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú jehová me hace vivir confiado en paz me acostaré y asimismo mismo dormiré la confianza te la va a dar Dios entonces, hay que saber que lo imposible lo va a hacer Él, no tú. A mí me sucede, hermano, con algunas ovejas que tienen problemas que créanme, lo que yo quisiera resolvérselo, pero me dice Dios: ¡Ey, ey, ey, ey! Yo soy Dios, no vos metido. Yo soy el que cambio, no vos. Yo soy el que restauro, no vos. Yo soy el que pongo en el corazón, no vos. Yo te tengo ahí nada más para que seas mi cholero y prediques la palabra. Para que estés a tiempo y afuera de tiempo. Porque hay que descansar en Dios. Así que ojalá, mis amados, que usted haya atendido estos cuatro desafíos que Dios puso a, a, a que los desarrollásemos. Y pues al final solo le puedo decir, si usted tiene oídos para oír, oiga. Oiga lo que Dios dice directamente a su corazón. Vamos a venir en palabra de oración.